Bueno, pues gracias a la suma de esfuerzos de todas las personas que estamos aquí, este festival llega por segunda ocasión a la ciudad de Torreón y tenemos la oportunidad de presentar monólogos de Quintana Roo, del Estado de México, de la Ciudad de México, del Estado de Veracruz, de Guanajuato y de Yucatán. Estos son los 7 monólogos que van a estarse presentando, los podemos ver aquí en la marquesina que tenemos atrás. Y bueno, se tocan temas diversos dirigidos a todo el público con la finalidad de que pues sean del gusto y del interés de todas las personas que vengan a conocerlos. La entrada va a ser en esta ocasión completamente gratuita, eso también tenemos que agradecerlo. También quiero pues aquí reconocer y agradecer la presencia de la licenciada Esther Quintana Salinas, secretaria de Cultura de Coahuila, de Ceci Cancino Salazar, que es la directora, no solamente del Teatro Martínez, sino también tiene bajo su cobijo a muchos proyectos, como viene siendo este maravilloso espacio, también la Academia Santa Cecilia, en fin, pues, muy activo en la Galería del Teatro Salón Martínez, y desde luego también pues, Alejandra Flores Arispe, quien me acompaña como coordinadora de Artes Escénicas, que es el Instituto Municipal de Cultura y Educación, que es una persona muy persistente, tengo que decir, es un verdadero motor que nos ha motivado a hacer estas alianzas para lograr que venga el Festival de Monólogos a Torreón, y esto pues con, desde luego gracias también al apoyo a la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila, que realmente hasta aceptó un sentimiento de culpabilidad de que hayamos negociado otra vez 7. Cuando en otras ciudades pues bueno, son muchos menos los que se presentan. Y bueno, ¿qué les voy a decir? Pues, este teatro realmente es icónico para la comunidad lagunera artística y teatral. ¿Por qué razón? Pues porque fue un teatro hecho por teatristas, no fue un teatro hecho por empresarios, como es el caso del Teatro Martínez o el caso del Teatro Nazas, que más bien surgió de iniciativas de gobierno, de la iniciativa privada, pero no propiamente de quienes hacen teatro. Este recinto, que primeramente tuvo su nombre como Teatro Maidán, gestionado, hecho gracias a Jerónimo Gómez Robleda, a Salvador Jalife, a Luis Díaz Flores, y desde luego a don Alfonso Garibay, doctor Alfonso Garibay, pues bueno, ha sido escena de muchísimas presentaciones importantes y del surgimiento de la carrera de muchos actores que luego tuvieron una carrera, un desarrollo a nivel nacional, como es el caso de Humberto Zurita. Les quiero compartir que no me es ajena esta, esta expresión tan hermosa como es el teatro. Para mí es, el teatro es el rey de las artes escénicas, porque es muy completo. Y debo decirles, confesarles que en mis años mozos hice teatro, hice mucho teatro, incluso escribí teatro, dirigí teatro, actuaba, y obviamente no tenía yo billetes para la producción, entonces mi mamá ni siquiera se daba cuenta, pero era la productora. Y esto se los comparto porque disfruté mucho esa etapa, estoy hablando de una muchachita de 14 a 16 años, y fue de veras inspirador para mí hacer todo esto. Y es que el teatro enriquece el espíritu de los seres humanos, lo enaltece. El teatro le da vuelo a tu imaginación, te hace soñar, cosas, y luego cuando ves al actor, a la actriz, a los actores, te inspiran en lo que están diciendo, o sea, te llevan a mundos que ni siquiera sabías que existían. Y me parece que esa es una de las tareas fundamentales de la cultura, sobre todo en un siglo como es este, el 21, en que nos estamos volviendo tan fríos, tan secos, tan inexpresivos, tan ajenos, y estamos perdiendo mucho de nuestra natural humanidad. Por eso celebro este tipo de festivales, por eso me encantan las sumas, por eso se va a llevar a cabo este festival en una ciudad muy comprometida también con nuestro Torreón, con todo lo que tenga que ver con la cultura. Vamos a disfrutar en el Teatro Garibay, Masa Madre, Mariposa Blanca, Mi Color Carne, El Pescador y la Petenera, Niño del Agua,
Living Yusa, Bienvenido a México, y The Shakespeare Tour. Se dice fácil y se lee fácil, pero esto para que se dé implica una suma de esfuerzos. Y cuando las sumas van a dar estos resultados, son dignos de aplaudirse. Me parece espléndido que en este lugar tan emblemático como es el Teatro Garibay, vengan los laguneros a disfrutar del arte. No la desaprovechen. Disfruten esto. A mí me emociona de verdad hablar de teatro. Ya les dije por qué me emociona hablar de teatro. Entonces no se lo vayan a perder. Señores medios de comunicación, por favor, por favor, por favor, por favor, denos buenas noches. ¿Para qué? Para que los laguneros acudan a disfrutar esta manifestación del arte, que es de lo más conveniente. Ya les dije al principio, el teatro es el rey de las expresiones artísticas. El Coco Botanero te espera todos los días con diversas promociones. Platillos de mar y tierra esperan para deleite de tu paladar. Búscanos en Avenida Allende 3141 Oriente, Colonia Centro, Torreón, Coahuila, México. O contáctanos a través del número 871-672-3205. No te pierdas de la gran experiencia de disfrutar deliciosos platillos de mar y tierra en El Coco Botanero. BSP San Pedro, lo mejor en boneless, hamburguesas y alitas en la comarca lagunera. Nueva imagen. Nuevo menú, visítanos en Torreón. Boulevard Torreón 2000, frente a la entrada de Loma Real, sector privado. Para más información, visita nuestro Facebook o Boneless BSP Torreón. Cada instante, los negocios hacen crecer a México. Una maquinaria a la que cada 85 segundos se suma un nuevo negocio para aportar en el engranaje que hace avanzar a nuestro país. Deja que tu negocio nos cuente cómo hace crecer a México. Abre la puerta a los entrevistadores del INEGI. El tiempo cuenta y tu negocio también. Es tiempo de participar en los censos económicos 2024.